cada las palabras o la propuesta de análisis crítico tiene el propósito de lograr que todo estudiante de cualquier carrera profesional desarrolle las habilidades para analizar críticamente los diversos discursos que se producen en su entorno social. El libro es una compilación de artículos escritos por 9 docentes especialistas en el área de humanidades y está dividido en 4 partes. La primera parte, el discurso como producto verbal, tiene como objetivo aproximar al estudiante a la reflexión lingüística. La segunda parte, el discurso como producto social, tiene como objetivo reflexionar sobre los elementos sociales y culturales del discurso. La tercera parte, el análisis crítico del discurso, tiene como propósito sintetizar la propuesta del análisis crítico del discurso. Finalmente, la cuarta parte consiste en una evaluación. Esta publicación es útil para alumnos de primeros ciclos universitarios, ya que se encuentran en etapa de formación de una conciencia crítica. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, expresamos a todos aquí presentes un saludo y la bienvenida institucional a la presentación del libro Más allá de las palabras, una propuesta de análisis crítico del discurso. Para esta ocasión contaremos con la participación de Cintia Peña, compiladora de esta obra, así como los valiosos comentarios de los señores Mónica Jacobs Martínez y Héctor Velázquez Chaflope. En primer lugar, para dar las palabras de bienvenida, invitamos a la señora Milagros Morgan Rosas, vicerrectora de Servicios Universitarios de esta Casa de Estudios. Buenas noches. Muchas gracias por venir a la presentación del libro Más allá de las palabras. Muchas gracias a Mónica y a Héctor por estar aquí con nosotros y felicitaciones a Cintia por ya tener el libro listo para que todos lo podamos leer y compartirlo. Sabemos como fondo editorial que es un trabajo arduo de los autores. Cintia ha tenido el liderazgo y ha logrado compilar los trabajos de en total 9 autores. Es una tarea donde se requiere mucho trabajo en equipo, mucha integración, mucha cohesión para darle coherencia a un documento que consideramos como universidad pertinente para estos días, sobre todo hoy que todos nosotros podemos hacer comentarios en distintos medios y estamos expuestos también a comentarios de otros. Digo expuestos porque muchas veces, como lo dicen los autores, los comentarios entran a nuestra mente y a veces no nos damos cuenta de que entraron. Y este libro es súper importante porque nos ayuda a reflexionar sobre los mensajes que no solamente leemos como palabras, sino escuchamos, vemos los gestos, vemos los comentarios y qué está detrás de cada uno de los discursos que observamos en todos los ámbitos de nuestra vida. Consideramos también que este libro contribuye de manera significativa a desarrollar la competencia de pensamiento crítico en la universidad, porque justamente es aquella competencia que te permite analizar y de verdad darte cuenta qué es lo que otra persona desea transmitir y nosotros también, porque nosotros también somos autores y también tenemos un mensaje que dar, también tenemos que ser conscientes de cuál es la lectura que le dan otros a lo que nosotros decimos. También este libro contribuye al desarrollo de la competencia de la comunicación oral, de la comunicación escrita, y consideramos que es un aporte valiosísimo tanto para los estudiantes de la universidad y nuestros profesores, sino para todos nosotros, para otras universidades y la comunidad en general. Así que de veras como universidad nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de haber podido apoyar esta iniciativa y felicitamos a Cintia por todo el esfuerzo que esto significa y a cada uno de los autores por este trabajo. Esperamos que no solamente este sea un libro, sino vengan otros más
y como editorial estamos dispuestos a seguir apoyando. Muchas gracias. A continuación, los comentarios de la señora Mónica Jacobs Martínez. La señora Jacobs es historiadora, coautora de los libros Ética y Política, El Arte de Vivir y Convivir, y de Ética y Ciudadanía, Los Límites de la Convivencia. Ha sido directora del Área de Humanidades, secretaria general y vicerrectora de Servicios Universitarios de la UPC. Actualmente es vicerrectora académica de Gestión y Humanidades de la Universidad Tecnológica del Perú. Gracias. Agradezco la invitación de la UPC a comentar este libro. Me da mucho gusto realmente que el Área de Humanidades siga publicando, sobre todo que los profesores se aboquen a esta labor de investigación y publicación que redunde el beneficio de nuestros alumnos, ¿no? Porque cada libro pensado, desde, por ejemplo, el Área de Humanidades, que es lo que más conozco de la UPC, está dirigido a que el alumno comprenda mejor un curso, que pueda desarrollar un pensamiento crítico, como dijo Mili, ¿no? La competencia de comunicación también, que es tan importante, y en este caso concreto, que también practique, ¿no? Porque le proponen al alumno ejercicios al final de cada capítulo. Entonces yo quería hablar un poco de la estructura de este libro, que como ya vieron la presentación, tiene cuatro secciones. Y cada sección tiene uno, dos o tres capítulos, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que, creo que eso se debe realmente a la labor pulcra de Cintia, que cada una de estas primeras secciones, salvo la última, que es evaluación, tiene una misma estructura, ¿no? Comienza el capítulo con una cita. Y la cita es algo realmente muy revelador, porque muchas veces es... La cita es corta, ¿no? es un mensaje directo, pero encontrar una cita que pueda realmente reflejar el sentido del capítulo, como es este caso, es bien difícil y requiere una labor realmente de una de investigación y búsqueda de, ¿no? De diferentes autores que pueden trabajar temas muy diferentes al de la comunicación. Entonces, en este caso, por ejemplo, encontramos citas de Borges, de Primo Levi, de Johnson, de Aldous Huxley y también de bueno, y otros autores. Y después voy a comentar una cita que me pareció muy buena realmente. Después de la cita, que es lo que abre el capítulo, viene una sección que se llama, valga la redundancia, apertura, ¿no? Que es bien inusual realmente leer libros, así sean libros de texto de universidad o de colegio, que tenga esa sección de apertura donde plantea un primer problema, ¿no? Para que el alumno vaya descubriendo, o el lector, perdón, en este caso supongo que la mayoría de lectores serán alumnos, ¿no, Cintia? Para que el lector vaya descubriendo de qué es que se va a tratar el alumno. Perdón, el texto que a continuación viene. O sea, el título es bien revelador, pero además esta apertura le dice al alumno, le pone de repente un texto chico, otro texto, y de repente le hace una pregunta: ¿por qué crees que está pasando esto? Entonces, por ahí creo que el lector ya debe comenzar a explorar qué cosas es lo que van a venir en las siguientes páginas, ¿no? Después vienen ya los textos, ¿no? De los nueve autores que han mencionado, en donde se trabaja el tema propiamente dicho, ¿no? Y después, al final, bueno, bibliografía, por supuesto, porque está realmente muy bien logrado el libro, y también, al final, los ejercicios, ¿no? Que se llaman ejercicios de aplicación. Entonces, cuando el lector, una vez que ha terminado el texto, quiere realmente comprobar que lo ha comprendido, realice esos ejercicios de aplicación y ahí puede darse cuenta si es que realmente captó la esencia de los textos de los autores. Algunos textos son escritos por un solo autor, otros textos son escritos por dos autores. Entonces, por ejemplo, en el tema de las citas, me gustó mucho la cita de Huxley, que dice que las realidades son más extrañas que la ficción. Generalmente nosotros pensamos que en ficción todo puede ocurrir, ¿no? Pero la ficción es una creación de alguien. Y lo que él dice es que, en esa cita pequeña pero muy significativa, es que la realidad
es inesperada, no sabemos lo que va a venir después. Entonces puede ser tan extraña a nosotros que nos invita realmente a crear, a recrear, ¿no?, en la ficción. Después, en el tema de la apertura, me gustó mucho el ejemplo que ponen de Bon a la chilena, que son avisos de periódicos sobre cómo se nota, cómo se comunicó la noticia de que Bon fue comprada por el grupo chileno de Cencosud, ¿no? Y esto me lleva a un comentario que creo que es bien importante, que es lo que significa leer entre líneas, ¿no? Que esta, en esta apertura, el ejercicio que nos hacen, el pequeño ejercicio que nos hacen hacer comparando los dos textos es cómo hay que leer entre líneas. No necesariamente leer un texto quiere decir leer tal como se presenta, sino muchos textos tienen una carga de repente ideológica o tienen una carga, un sentido, o de repente quieren ser medio manipulatorios y no lo aparentan. Pero cuando nosotros aprendemos a leer entre líneas, podemos ver cuál ha sido de repente la intención del autor que lo pone, ¿no? Entonces, eso me pareció súper interesante porque cuando uno, por ejemplo, lee poesía, no puede leer textualmente, ¿no? Tiene que tratar de interpretar lo que el autor quiso haber dicho. Y leer entre líneas es indispensable para la comprensión cabal de un texto, no necesariamente solo poético, sino también literario, de una novela, un cuento o una noticia, ¿no? Cualquier texto que trate de comunicar algo. En los textos, me quisiera comentar el que se llama Representación Sociocultural en el discurso de que escribe Cintia y que tiene una contraparte con el texto de Mauricio Aguirre sobre el caso que probablemente todos conozcan de la congresista, ex congresista Hilaria Supa, y cómo lo que ella estaba escribiendo en un documento delante de su del Congreso fue publicado por el diario Correo, ¿no?, y comentado por Aldo Mariátegui, el periodista. Y esa no es una polémica, porque Aldo realmente lo que hace es interpretar, a mi juicio, equivocadamente qué significa escribir mal en castellano, ¿no? Entonces, justamente, este capítulo trata de cuando uno quiere, o sea, ¿qué significa escribir mal? Que no se tiene cultura, que no se conoce lo que se está haciendo, ¿no? Incluso Mauricio Aguirre complementa esta idea de Cintia con una visión un poco más histórica de lo que significó la venida de los españoles al Perú, la conquista, la sumisión por parte nuestra, ¿no? Y cómo eso se refleja hasta actualmente en la vida de muchas personas. Entonces, el hecho que la ex congresista Hilaria Supa no pudo escribir bien en castellano no quiere decir que sea una persona que no esté preparada para un cargo público o que no pueda ella tener ideas claras sobre lo que quiere su comunidad o lo que tiene que decir en el Congreso, ¿no? Cosa que es la tesis de Mariana y Blanca, ¿no? Después, me gustaron los ejercicios que me parecen indispensables porque es la forma como se comprueba que uno entendió, ¿no? Y que cada capítulo termine con una serie de ejercicios me parece que es un esfuerzo adicional a lo que normalmente tiene un libro, ¿no?, que es una lectura. Entonces, este momento de la transferencia en el aprendizaje es importantísimo. O sea, nosotros cuando trabajamos con alumnos tenemos que comprobar que realmente hayan aprendido, ¿no? ¿Cómo lo comprobamos? Cuando ellos pueden ser capaces de transferir lo aprendido, o en este caso lo leído, a una situación concreta, que sería en este caso el libro como ejercicio. Entonces me parece que cumple perfectamente bien esta función pedagógica de este libro, porque permite que el lector pueda efectivamente darse cuenta ha leído es realmente lo que debe haber comprendido. Y bueno, puede invitar al lector a releer cualquier parte de ese texto. Y en general, lo que me gustó mucho de este libro fue que no se limita a analizar un discurso per se, o sea, el discurso y sus palabras, sino que lo que propone es que el discurso no debe ser descontextualizado,
contextualizado. O sea, para poder entender un discurso, es necesario estudiar sobre el autor y sobre el contexto, ¿no? Es un todo, o sea, ¿dónde, en qué está inmerso este discurso? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué cosa es en lo que socialmente está ocurriendo? ¿Qué cosa es lo que culturalmente está ocurriendo? Y esto, en verdad, es en todos los ámbitos, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos leer a Cervantes, o si queremos leer a Tirso de Molina en el teatro, si queremos leer Góngora, o tenemos que comprender, tenemos que insertar a esos autores en el siglo de español. Entonces tenemos que decir qué pasaba en España en el siglo XVI, por qué esta gran producción intelectual y literaria, ¿no? Y eso nos abre la posibilidad de entender mucho mejor su obra. Y no solamente es en literatura, o sea, si nosotros queremos, por ejemplo, apreciar con ojos más de repente críticos o la Capilla Sixtina, tendremos que ver quién fue Miguel Ángel, qué significó el Renacimiento en el desarrollo de la cultura, y eso nos va a dar mucho más luces de lo que estamos viendo, ¿no? En ese momento ahí parado delante del altar mayor o de la bóveda. Entonces, ese texto propone eso, ¿no? Propone al lector no descontextualizar el discurso y también estudiar sobre el autor cuando se quiere leer el discurso. Ese análisis crítico propone eso. Y eso me parece que es importante porque muchas veces los lectores no nos damos el tiempo cuando leemos algo para poder analizar estos otros, estos otros elementos, ¿no? Y creo que esos otros elementos son muy valiosos para poder tener una comprensión cabal de lo que estamos leyendo o viendo. Y por último, lo que también me gustó mucho del texto es que al final se incluye un capítulo de evaluación y podemos ver cómo los alumnos nos enseñan a nosotros los profesores, porque Cintia coloca un examen que se tomó en el ciclo 2009-2, ¿no? La respuesta de los alumnos, y eso nos sirve para ver cómo ellos entienden lo que nosotros queremos transmitir, ¿no? Cómo también de alguna manera se vuelven como autores de ese libro, porque gracias a ellos es que los autores se inspiran, ¿no? Gracias a que nosotros somos profesores y trabajamos con alumnos, es que decimos vamos a investigar, vamos a publicar para que los alumnos se preparen cada vez mejor, etc. Y había visto varios textos donde algún alumno tiene alguna participación en cada uno de los textos de la UPC, ¿no? De repente un comentario, una presentación de un libro, antiguamente en algunas presentaciones se habían hecho presentaciones con alumnos que presentaron libros, pero no sé si me equivoco, pero es la primera vez que veo que el alumno es parte del texto mismo, ¿no? Que es el examen que está ahí. Y eso me pareció más que un gesto, un hecho muy significativo y que revela realmente la vocación docente que los 9 autores de este libro tienen. Muchas gracias, señora López. Nuestro segundo comentarista es el doctor Héctor Velázquez Chafloque, bachiller en Humanidades con mención en Lingüística Hispánica. Cuenta con grados de Magíster y doctor PhD en Lingüística Hispánica por la Universidad de California del Sur. Actualmente se desempeña como docente de cursos tales como Teoría del Lenguaje, Análisis lingüístico e introducción a la lingüística, entre otros. Buenas noches. Hola. ¿Cómo está? Buenas noches. Mi intervención tiene que empezar necesariamente agradeciendo. Y quiero agradecer en primer lugar a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes en este momento de celebración. Le agradezco también a la compiladora del libro, mi colega y amiga Cintia Peña, y también a todos los otros autores de esta obra, por haberme elegido para esta tarea grata. Y les doy las gracias también a ustedes porque me están dando lo más valioso que tienen, que es su tiempo.
no lo van a poder recuperar. Espero que cuando termine de hablar no piensen que lo han desperdiciado. Quiero proponerles una primera reflexión a partir solamente del título del libro, más allá de las palabras. Empezaré por esta última parte, la palabra palabra. Para todos nosotros las palabras son algo familiar. Aunque no seamos lingüistas, aunque no hayamos estudiado ni nos guste la gramática, la noción de palabra resulta cercana a nuestra experiencia. Todos los días hablamos con los demás por medio de palabras. Todos los días oímos a los otros hablarnos con palabras. Algunas de las palabras que oímos son agradables, otras no son tan agradables y otras son abiertamente desagradables. También nos hablamos a nosotros mismos con palabras silenciosas que solamente nosotros oímos, entre comillas, dentro de nuestra cabeza. Y ciertamente esta no es una actividad rara, es una actividad cotidiana y constante. De vez en cuando buscamos en un diccionario el significado de alguna palabra desconocida en nuestro propio idioma, o averiguamos la traducción de una palabra nueva en un idioma extranjero. En ocasiones especiales, buscamos con cuidado la palabra exacta para conseguir cierto efecto, una buena nota en un examen oral, un aumento de sueldo en el trabajo o un sí acepto de la persona a la que amamos. Celebramos lo que creemos que son las primeras palabras de un niño y nos da curiosidad saber cuáles fueron las últimas palabras que dijo este o aquel personaje famoso antes de irse definitivamente. Y como solía subrayar el maestro Luis Jaime Cisneros, mi maestro, la palabra brilla solemne en la escuela, allí donde se la utiliza constantemente como vehículo necesario y privilegiado de transmisión de todo tipo de saberes. Hablando ahora como lingüista, compruebo que la palabra es, entre todas las unidades que componen el sistema de una lengua, la que resulta más intuitiva, más cercana y más amigable para el común de las personas. Tal vez nunca sepamos, tal vez no nos interese siquiera saber qué es un fonema, qué es un morfema, cómo se arma un sintagma. Pero sin duda ya tenemos alguna intuición de la palabra. Y ello tal vez porque nos da la impresión de que nuestra propia identidad se condensa en nuestro primer nombre, que es, al fin y al cabo, una palabra. La otra parte del título del libro, más allá de las palabras, nos presenta una expresión adverbial del lugar, más allá de ello. Notamos desde el inicio que este libro entonces nos está llamando a salir de nuestra zona de confort. Somos invitados a dar una excursión sin que eso nos especifique necesariamente cuál es ese destino tan importante. Así las cosas, me permito preguntarme, ¿por qué querría alguien ir más allá de las palabras donde nos sentimos tan cómodos? ¿No es acaso cierto que incluso nosotros, los lingüistas, nos ocupamos centralmente de las palabras, de sus significados, de su estructura sonora, de sus combinaciones reguladas para construir frases? ¿Cuál es ese más allá al que somos llamados? ¿Por qué sería importante además guiar hacia allá a nuestros estudiantes? En los próximos minutos me propongo poder ir respondiendo a estas preguntas. Puedo asumir, ya que este libro se está presentando hoy, que la mayor parte de mis oyentes no tiene todavía demasiada idea de cuál puede ser ese destino. Podría ser un buen ejercicio mental preguntarse mentalmente cómo puede ser ese lugar al que somos que sean más atentos sin duda tendrán alguna ventaja. El título del libro tiene un subtítulo que dice, con letras bien pequeñitas, una propuesta de análisis crítico del discurso. Incluso suponiendo que el subtítulo ya puede dar una pista, quiero reiterar mi propuesta a ir pensando por cuenta propia cuáles son nuestras expectativas cuando escuchamos que hay algo que está más allá de las palabras. Por mi parte, yo voy a proponer lo siguiente. Existen al menos dos maneras de ir más allá de las palabras. Por un lado, puedo pensar en aquello a lo que las palabras se refieren. Por otro lado, puedo pensar en eso que puedo hacer usando las palabras como un medio. En la primera dimensión, puedo recordar que muchas veces, la verdad es que no siempre, las palabras se refieren a otras cosas distintas de sí mismas. Para decirlo con un ejemplo sencillo, la palabra zanahoria no es una zanahoria, pero por medio de la palabra zanahoria puedo referirme a la zanahoria, hablar de ella, nombrarla, escribirla y si quiero estudiarla.
La palabra es distinta de la realidad a la que ella se refiere. Esta observación puede parecer trivial, pero no lo es. Ocurre que la capacidad de las palabras para referirse a otras cosas, es decir, para actuar como signos, es lo que ha hecho posible que la humanidad sea lo que es hoy, nada menos que eso. El lingüista rumano Eugenio Cosello, en su ensayo llamado El hombre y su lenguaje, ha declarado que el ser humano es un homo loquens, es decir, el único ser de la naturaleza que puede hablar. No entendamos aquí hablar como una emisión sonora o como una pura emisión emotiva. A todos nos consta que los animales también son capaces de esto. En el caso del ser humano se trata de un hablar simbólico, más precisamente, se trata de un hablar por medio del cual símbolos simples nos sirven para crear símbolos complejos. Y con esos símbolos complejos podemos expresar virtualmente cualquier contenido de conciencia. Ahí tiene sentido el reclamo constante de Noam Chomsky, sin duda el lingüista vivo más importante de nuestros días, que pide considerar al lenguaje como una facultad o una capacidad exclusiva de la mente humana. En esta primera dimensión, ir más allá de las palabras nos convoca a un mundo construido por todo aquello a lo que las palabras se refieren. En la segunda dimensión, ir más allá de las palabras me lleva a pensar en todo lo que puedo hacer con las palabras. Podemos concluir, si lo pensamos un poco, que usamos las palabras todos los días para muchos fines. A veces nuestra intención es comunicar objetivamente una realidad externa. Otras veces las palabras nos sirven para expresar nuestras emociones, nuestra subjetividad, sin preocuparnos de la exactitud, sin siquiera pensar realmente si hay alguien ahí fuera que quiera oírnos. En otras circunstancias buscamos que nuestro oyente haga o deje de hacer algo concreto, y esto es algo familiar para los políticos, los publicistas y las madres de familia. Algunos seres dotados de especial sensibilidad pueden usar el lenguaje como materia prima para la creación artística. De esto hablaba Roman Jakobs. El lenguaje tiene varias funciones. En realidad, todo mensaje, decía este lingüista ruso, cumple múltiples funciones, y la tarea del lingüista es determinar qué función predomina en cada caso. Así pues, en esta segunda dimensión, ir más allá de las palabras supone tratar con las intenciones expresivas y comunicativas que guían a los usuarios de una lengua al momento de construir sus mensajes. Algunas veces, esas intenciones son explícitas y conscientes, pero también hay casos, muchos casos, en los que esas intenciones, esas creencias, esas visiones del mundo son opacas para los propios usuarios. El libro que presentamos aquí esta noche adopta ambas líneas de reflexión. Quiere presentar la capacidad de reflexionar sobre nuestras intenciones comunicativas al mismo tiempo que considera la capacidad del lenguaje para significar, es decir, la capacidad de representar las realidades externas e internas por medio de signos. Lo sugiere con delicadeza Cintia Peña, en introducción al texto. Nos pone en contraste con la conocida imagen del creador puesto en tensión frente a la página en blanco. Cintia Peña nos invita a mirar una figura complementaria, la de una persona ubicada frente a la página, no en blanco, frente a la página que ya está cubierta por signos, se presenta ante nosotros demandando nuestra atención. Esta página no es otra cosa que el discurso. Por cierto, la palabra discurso no hay que entenderla aquí como referida a esas palabras o esas frases con frecuencia floridos, con frecuencia huecos, que se pronuncian en ocasiones especiales como bodas, mítines políticos o presentaciones de libros. Estamos hablando aquí de discurso en un sentido muy técnico, como cualquier producción lingüística que hace un usuario de lenguaje en un discurso, especialmente aquellas que se transmiten por un medio escrito. En ese contexto, el libro que presentamos quiere servirnos como un recurso para analizar y comprender cabalmente aquello que subyace a la producción de todo discurso escrito. Cito nuevamente a Cintia Peña, quien en la página 12 escribe: podemos leer un poco más allá. Podemos agudizar nuestros sentidos y evaluar las elecciones del autor de esta página no en blanco.
De manera más contundente, afirma la autora, leer implica desentrañar ideologías. Leer, pues, dice Cintia Peña, equivale a desenmascarar. Podemos decir que cuando este libro se propone llevarnos más allá de las palabras, busca llevarnos hacia ese país, hacia esa región, donde nacen las intenciones y los condicionamientos ideológicos, muchas veces implícitos, ocultos a veces para el propio autor del mensaje. En el artículo llamado El discurso y su análisis, incluido en la página 69 de nuestro libro, Aldo Figueroa y Claudia Neira reafirman esta misma idea, si se quiere, de una manera más técnica. Ellos escriben: es importante pensar en la lengua como un sistema que hace posible otra recreación o una lectura posible de la realidad. La idea del libro es hacer explícito el momento en que funciones distintas del lenguaje, recreación de la realidad y comunicación, convergen e interactúan entre sí. Cierro la cita. Si tal como pensaban los filósofos de la antigüedad, la tarea de todo intelectual es conocer la realidad, o al menos una parcela de la realidad, y transmitir este conocimiento a los demás, el análisis del discurso que este libro nos propone resulta una herramienta de máxima utilidad. Para conducirnos a ese país de intenciones e ideologías implícitas, el libro sigue una ruta lógica didáctica que refleja su origen como materiales de clase. Empieza por considerar el discurso como producto verbal y continúa con la presentación del discurso como producto social. Sobre esta base, en una tercera parte, presenta propiamente el análisis crítico del discurso, una herramienta teórica desarrollada inicialmente por el lingüista Theo van Dyck desde las últimas décadas del pasado siglo para analizar ideologías enmascaradas en discursos, particularmente en discursos políticos. Esta línea de reflexión lingüística ha ido ampliándose progresivamente hasta cubrir en la actualidad todo tipo de actividad discursiva. En el libro que presentamos, Aldo Figueroa y Claudia Neira analizan, por ejemplo, inscripciones en los baños públicos. Y esto se puede hacer también desde la perspectiva del análisis crítico del discurso. La parte final del libro, como ya se ha comentado, propone aplicaciones concretas sobre diferentes textos, incluidos textos políticos y textos publicitarios. Por cierto, personalmente, el hecho de que se haya incluido el trabajo de los estudiantes directamente en el curso me parece altamente motivador. Finalmente, quisiera comentar que tal vez para futuras ediciones del libro, ¿no?, se podría llevar a cabo ciertas sugerencias que puedo tener. En primer lugar, el origen del libro como material de clase queda de manifiesto cuando uno revisa cada capítulo, como ya lo comentó Mónica, diferentes partes, una parte de motivación, otra de contenido y otra de propiamente aplicación. Tal vez se podría incluir en una futura edición algo así como una edición anotada dirigida a docentes, en el que en esta edición para docentes, quizá incluyendo estas notas, podríamos hacer explícita, por ejemplo, la relación entre el texto que sirve de motivación y el contenido que viene posteriormente. En algunos casos, esa relación no es necesariamente clara. Luego, en una segunda sugerencia, podría también pensar, propiamente ya para la parte del análisis gramatical que está incluido en el capítulo en que se trata sobre el análisis sintáctico, se podría tal vez incluir algunos avances de la teoría sintáctica un poco más recientes. Es verdad que el texto dice, ¿no?, texto que fue escrito para la parte de sintaxis es probablemente el que tiene fecha más antigua. Este capítulo tal vez se podría actualizar. Finalmente, en lo personal, quisiera, digamos, manifestar mi completa satisfacción por el hecho de que los autores de este libro son todos ellos mis colegas, varios han sido exalumnos y todos ellos son mis amigos. En ese sentido, estoy sumamente contento, esto me pone francamente una actitud de plena realización como profesional y al mismo tiempo me plantea un reto para, digamos, continuar en esta línea.
Y en cuanto a la oportunidad de la aparición de este libro, tengo la intuición de que no podría haber sido mejor. Estamos a puertas de un periodo electoral que ya de alguna manera empieza a calentarse. Y como sabemos, en los periodos electorales lo que no va a faltar son los discursos. Y en particular no van a faltar los discursos políticos y no van a faltar los intentos de manipular la verdad. Armados con las herramientas del análisis crítico del discurso, estaremos mejor preparados para encontrar la verdad debajo de esta hojarasca que muchas veces se presenta. Estamos también en una época de grandes debates sociales que se facilitan además por el acceso a las redes. Hablamos últimamente acerca de cuáles son los alcances del término familia, cuáles son los alcances de la noción de lo que consideramos natural, cuál debe ser el papel de los grupos étnicos frente a lo que podríamos llamar civilización occidental. En todos estos debates, el estar preparado para saber evaluar lo que se nos presenta con las herramientas del análisis crítico del discurso puede servirnos de máxima utilidad. No solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista individual. Una persona que en su vida incorpora la capacidad de analizar críticamente los discursos de otros y sus propios discursos, está mejor preparada para vivir una vida plena, productiva y feliz. Por todo eso, esta es una noche de alegría y yo quisiera simplemente ya compartir esa alegría con todos. Ahora invitamos a la señora Cintia Peña Larrea, compiladora del libro que hoy presentamos. Buenas noches, muchas gracias. Me siento muy complacida de estar aquí, además muy honrada de que la presentación, que esta presentación haya sido realizada por Mónica Jacobs y Héctor Velázquez, son personas a las que estimo mucho y admiro mucho también. Y me siento muy honrada de estar aquí en representación de los demás autores del texto y que ustedes hayan, como dijo Héctor, se hayan dado un tiempo para venir a escucharnos. He preparado un pequeño texto, como me pongo un poco atreviosa, si soy espontánea y lo hablo, así que lo voy a leer, me disculparán. Como madre de dos hermosas niñas, permítanme este personalísimo comentario, sé lo que es esperar un hijo y por partida doble. Seguramente muchos de los aquí presentes compartirán estos sentimientos que referiré. Ansiedad, ilusión, algún temor, pero sin duda curiosidad, necesidad finalmente de conocer a ese alguien nuevo y distinto de uno, pero que algo nuestro tiene. No hay analogía perfecta y la que voy a hacer no quebrará la regla. Tampoco será una figura novedosa e impredecible. Es más bien una imagen acuñada culturalmente sobre la que más adelante volveré. Aún así, a riesgo de aburrirlos con algo tan obvio y persistiendo tercamente en esta imagen, la presentaré. En estos últimos años he sido madre por partida doble nuevamente, pero de seres de papel, de palabras, de ideas. Eso sí, la mía ha sido una maternidad compartida, colectiva, si prefieren, orgiástica. Hoy tengo el honor de estar acá en nombre de los otros progenitores y compartir la mesa con dos personas a las que estimo y admiro mucho en la presentación de este segundo hijo. Gracias, Mónica. Gracias, Héctor. Permítanme ahora hablarles del embarazo y del parto, pero también de las ilusiones sobre el destino de este hijo. Hace 6 o 7 años, el equipo de profesores de lenguaje de la UPC, específicamente quienes integrábamos el equipo de lenguaje 1, decidimos emprender un cambio en el curso. En aquella época disponíamos de 2 horas de reflexión teórica y bajo la dirección de Claudia Maldonado decidimos explorar nuevas propuestas. Queríamos un enfoque más social, que los alumnos pudieran entender el lenguaje como un fenómeno vinculado con ellos, con lo que son, con lo que proyectan ser, con lo que no reconocen ser. Se barajaron varias propuestas, se elaboraron diversos materiales, se evaluaron clases piloto y finalmente se perfiló el trabajo hacia una línea, el análisis crítico del discurso. En los años 2009-2010, ya esta historia tiene una larga data como pueden ver,
tuve la suerte de coordinar Lenguaje 1 con Manuel Fernández y de trabajar junto con un equipo increíble de profesores, entre quienes están los autores de este libro. De este trabajo surgen las bases de lo que hoy venimos a presentar. No los aburriré con cronologías impertinentes, solo permítanme recordar algunos eventos que considero fundamentales para entender esta larga gestación. En aquellos años, los profesores escribimos varios artículos y produjimos muchos materiales. Hubo también interesantes discusiones en talleres y reuniones que lamentablemente no llegaron a concretarse en productos más tangibles como un texto. Pero los cursos no son permanentes, se renuevan de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, de las instituciones, y el Lenguaje 1 se renovó nuevamente. Esta vez decidimos sacrificar las horas teóricas en beneficio de un mayor trabajo en el taller de redacción. Fue un sacrificio duro, pero necesario, cuyos frutos se ven en el devenir de nuestro curso. Sin embargo, ahí estaban estos materiales. Difícilmente podía deshacerme de ellos, no solo por afinidad, no solo por afecto, sino por un real convencimiento de su valor. Entonces, en el 2011, si mi memoria no falla, se presentó la oportunidad de integrarlos en un proyecto editorial para su publicación. Desde entonces hasta el día de hoy, se generaron muchas situaciones que dilataron cada vez más su alumbramiento, pero finalmente está aquí y estamos aquí para presentarlo. Ha sido, como verán, una larga gestación, si me permiten el neologismo, ha sido elefantástica. Ha nacido sin una casa que lo reciba como hijo predilecto, como un texto de lectura obligatoria. Quiero decir, a diferencia del otro proyecto editorial en el que participé, este no es un libro de curso, pero creo, espero, sueño, ha nacido para generar nuevos espacios de discusión en distintos lugares. No pretende ser un material de curso, aunque sí aporta muchos y muy variados materiales para estructurar uno. Intenta dilucidar una línea de trabajo, proponer caminos para contribuir en el desarrollo de habilidades que consideramos fundamentales en todo estudiante, desarrollar capacidad crítica. Déjenme ahora volver a mi analogía inicial. Un libro es un hijo. Un libro es un discurso escrito, publicado, generalmente impreso, aunque Internet ha venido a desbaratarnos varias empresas. Un libro es el producto de una, dos o 10 personas. Batimos récord en el proyecto anterior en el que fuimos 28 autores, pero no importa. Un libro tiene uno o varios autores reconocidos, con nombre propio. Si tiene pretensiones académicas, sus autores tienen una afiliación conocida. Hacen gala de ella, ostentan sus títulos. Si tiene pretensiones, un libro en el mundo académico es el producto de un sesudo trabajo, del escrutinio y la confrontación de distintos autores. Un libro es, por todo ello, una ideología, un producto de una o de varias de ellas, un entramado de ellas. Y este libro lo es, y pretende, además, voy a retroceder un poquito la lectura porque me he perdido la línea. Bueno, un libro tiene uno o varios autores reconocidos con nombre propio. Si tiene pretensiones académicas, sus autores tienen una afiliación conocida, hacen gala de ella, ostentan sus títulos. Si tiene pretensiones, un libro del mundo académico es el producto de un sesudo trabajo, del escrutinio y la confrontación de distintos autores. Un libro es por todo ello una ideología, un producto de una o varias de ellas, un entramado de ellas. Y este libro lo es, y habla de ello, y pretende, así de pretencioso es, que sus lectores descubran que todo libro lo es, que todo discurso lo es, que no hay palabra gratuita ni frase que no reposen en un conjunto de creencias que las validen. Este es un libro sobre discursos y sobre las ideologías que están tras ellos dándoles sentido. Vuelvo a mi analogía inicial. Un libro es un hijo, un libro es un texto. El valor que le concedemos a la escritura en nuestra sociedad es un producto cultural, un acuerdo social para unos, pero una imposición para otros. Es un producto del ejercicio del poder de unos sobre otros. Los discursos escritos, creemos muchas veces,
son los que permiten construir conocimiento. Valoramos la escritura sobre otros tipos de discursos y ciertas prácticas escritas por sobre otras. Ese conjunto de valores no se desprenden de los productos, como si de ellos emanaran por su naturaleza. Es una atribución social, de la que muchas veces no somos conscientes. Por eso, nos reprochamos y reprendemos a los que queremos cuando vemos que nuestros discursos o los suyos no calzan con lo que esperamos, con lo que sabemos la sociedad espera de ellos o de nosotros en determinados contextos. Por eso decimos insensateces como yo no sé escribir, tú no sabes hablar, cómo destruyen la lengua. Difícilmente alguien alfabetizado, y escojo a propósito ese término, no sabe escribir. Es imposible que un hablante no sepa hablar en su lengua materna. Nadie destruye la lengua. La lengua, así con mayúsculas, enmarcada y como algo precioso, no existe. Sin embargo, no importa lo razonable o aquello que las evidencias científicas digan. Nosotros, todos sin excepción, decimos esto, lo creemos. Es que en todo lo que decimos hay ideología. Y en el lenguaje y en sus manifestaciones, discursos orales o escritos, por supuesto que también las hay. Nuestras creencias sociales se manifiestan a través de nuestros discursos, pero también les dan sentido, los producen. Hablo como hablo, ahora y aquí, porque una serie de creencias sobre el deber ser de mi discurso me permiten hacerlo. Este es un libro sobre los discursos y sobre las ideologías, sobre cómo las elecciones en la construcción de nuestros discursos responden a nuestras ideologías, a las que compartimos o a las que nos subyugan. Por última vez, un libro es un hijo, un libro es un discurso escrito. Un discurso escrito te abre o te cierra puertas, les abre o les cierra puertas a los otros, permite a los otros ser parte de nosotros, nos permite integrarnos, reconocernos con los que nos sentimos iguales, en las múltiples y distintas maneras que tenemos de sentirnos iguales y distintos de alguien, con los múltiples, variados y a veces mezquinos fines con los que buscamos sentirnos iguales y diferentes de otros. Un discurso hace cosas en el mundo. El mundo se mueve con palabras, con discursos. Un discurso archiva una ley y le niega derechos a un grupo humano, una minoría, dicen, porque un concepto de familia, un discurso sobre la familia prevalece. Un discurso empuja a un grupo de jóvenes a la calle, un enorme contingente de jóvenes, a luchar porque sus derechos sean reconocidos y no convertirse en mano de obra barata. Muchos discursos, muy distintos, contrarios, incluso contradictorios, los vuelven a empujar a las calles a exigir una televisión digna. Muchos discursos les restan valor. Muchos discursos les dan valor. Los discursos hacen, mueven, abren, cierran. El poder se ejerce a través de ellos. ¿Qué espero para este hijo? ¿Qué expectativas tengo para él? Estoy segura de que coincidiré con sus demás progenitores. Quiero que incomode, quiero que moleste, que haga hablar, cuestionar, maldecir, cambiar. Creo que no espero algo distinto de lo que toda madre espera para sus hijos. Gracias. Agradecemos a la señora Peña. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, agradecemos su presencia y los invitamos al brindis de honor que ofreceremos en las instalaciones adyacentes. Buenas noches.